Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Martínez, director de operaciones de este producto que vamos a presentar ahora. Así que nos ha traído el marqués de sangre azul. Bueno, esperad, porque os digo esto, porque es muy interesante de lo que vamos a hablar. Es algo único, innovador y que ya está pegando fuerte aquí en los mejores hoteles de lujo de Marbella. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que nos ha encantado. Yo cuando me hablaron de él, un amigo común que tenemos, me hablaron de él y digo, por supuesto, tráetelo, de invitarlo a la televisión, que vamos a conocer un poquito más de cerca al marqués, bueno, que es como lo habéis denominado, y lo tenemos aquí en la mesa. Y no sé, ya el cámara nos ha hecho un plano general con este producto que has venido a hablar de él y queremos ir toda la información que nos pueda dar. Claro. ¿Dónde nace, bueno, este vino? Tenemos que decir que es un vino, ¿no? En primer lugar, vino blanco, ¿no? Es un vino blanco, así es, aunque también hacemos cava. Nosotros elaboramos, tras varios años de investigación, se dieron cuenta que el pigmento de la uva tinta, que tiene así un color azul, púrpura, rojizo, pues que tenía propiedades y que además este pigmento natural se conocía como antocianina, que es un colorante alimenticio natural. Pues tras varios años de investigación, nuestro enólogo decidió probar con una uva blanca, bueno, con varias uvas blancas, porque tenemos el verdejo y la uva chardonnay. Vimos que el vino blanco se dejaba colorear y era una buena combinación. Entonces, tras muchos meses de prueba, pues al final se dio con la tecla. Y conseguimos elaborar un vino azul que además tiene un toque afrutadito, se bebe muy fresco y la verdad pues que esto da una sensación a día de hoy. A día de hoy la gente le está gustando mucho, hay un auge sobre todo en centro de Europa, que la verdad que está la gente muy contenta, muy contenta. Bueno, fíjate, y eso que lleva un año y algo, ¿no? O sea, Año y tiene medio, ya dos poco años, tiempo sí, se y podría ya decir. triunfando, porque es que además es muy original, porque yo decía antes, bueno, en un evento, en una fiesta, un cumpleaños, una boda y tal, pues esto sobresale de lo normal, ¿no? Y lo que tú dices del colorido, pues es verdad que el vino blanco coge tantos matices, ¿no? Que siempre estamos, cuando vamos a las catas, fijaros que tiene este color así, dorado, cobre y tal, pues en este tono yo creo que da como más ganas de verlo fresquito, ¿no? Sí, es un vino gourmet, es un vino elegante, con presencia y la verdad que tiene un valor añadido que es este color, aparte de su sabor, que ya lo probaréis y veréis vosotros. Y la verdad que sí, está, sobre todo, como yo ahora viajo mucho, por ejemplo en Miami hemos hecho varias fiestas privadas y la verdad Allí. que ha sido todo un éxito porque la gente decía, ¿cómo azul? ¿Cómo azul? Lo probaban y decía, magnífico, ¿dónde se puede comprar? ¿Dónde se Bueno, puede además, ese comprar? es el vino del glamour, vamos, Sí, es que sí. aquí, vamos, ya le vamos a llamar así. Bueno, Sí. hay varias modalidades en lo que es el tamaño también, porque ya no he definido lo que es el tipo de uva y que no es colorante, que es una cosa natural. Y bueno, también, pues los formatos es muy interesante, ¿no? Porque, claro, a veces decimos, bueno, hay personas que, bueno, pues están solas y quieren su botellita por un determinado momento. El alcohol que tienen, lo normal, ¿no? Me decías también, ¿no? Los Sí, grados de un alcohol 11, 11, 11, es como un normal vino blanco, un vino sí. blanco, ¿no? Y los formatos, ¿no? ¿En qué formato habéis pensado? Vamos a hablar de la filosofía de la Sí, empresa, vamos a hablar de sí. vuestro logo, todo, porque es que es todo de verdad para dar la información completa. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos el formato común, que es el de 75 centilitros, que es la botella normal, común, Sí, digamos. que sería tres Sí, cuartos, ¿no? Tres más o exactamente. menos, ¿no? Luego tenemos una que está pensada pues para hoteles, cuando llegan los invitados, una recepción bonita, un detalle, para líneas aéreas, para cruceros. La verdad que es un formato que está gustando mucho y que tiene mucho futuro. Claro, muy práctico. Muy Yo lo veo práctico, es como muy muy práctico. práctico. Y luego tenemos, pues bueno, ya para tema de fiestas, de beach clubs.
pues el formato de litro y medio, que la verdad que llama mucho ya la atención. Son más, ya para sí, grupos. Ya más para grandes. Grupos, para grupos, para fiesta. Y luego, bueno, pues nuestro. Pero esto bien nuestro fresquito. Cava. Vamos, Sí. yo ya me lo imagino ahí en una copa bonita, con Exactamente. hielo. ¿Se le puede añadir hielo? Porque hay vinos que no admiten el hielo. Porque ya luego cuando se va derritiendo ya queda como muy aguado. ¿Admite este vino, admite hielo, unos cubitos de hielo? Lo suyo es ponerse en hielo antes para que se enfríe, ¿vale? Porque tenemos que decir que está... ¿A qué temperatura es la adecuada Claro, para...? tenemos que decir que está fermentado en frío, ¿vale? Porque hemos visto que se potencian las características aromáticas de la variedad. Entonces, porque como he comentado, tiene un toque, un retrogusto afrutado. Mango, piel de melocotón, uva tropical. Y entonces, pues se suele beber entre 6 y 8 grados. También un poquito menos, 4, 6 grados, 8 grados, pues ahí está el rango, que ahí es donde se saborean los sabores aromáticos que tiene de esta variedad. Y la verdad que muy frío es espectacular. Y además hemos conseguido que detrás de la etiqueta tiene un termómetro. Que ese termómetro, cuando el vino está... Muéstralo, ¿lo podemos mostrar? Sí, ¿Se ve la sí, cámara? Sí. Vamos a mostrarlo para que se vea, porque esto son cosas muy curiosas. Sí, ¿ves? Por ejemplo, aquí tenemos un termómetro. Este termómetro, cuando el vino está en su temperatura óptima, que es como hemos comentado, de 4 a 8 grados, el vino tiene aquí, o sea, se ilumina de color azul. Entonces, se sabe que el vino está para servir. Si no está de color azul, hay que ponerlo más al hielo para que se enfríe. Y entonces así sabemos que el vino se tiene que beber en esa temperatura y está listo para servirse. Y ese es un dato muy importante, porque es verdad que a veces lo de la temperatura es que, claro, también a algunas personas le gustan más frío, más caliente, más y tal, pero el vino blanco es que no tiene otra, tienes que tomarlo a su temperatura ideal, ¿no? El tinto todavía anda, pero el blanco es que es así. Y bueno, y también me habéis sorprendido con el alma con el alma también de Merichel, sí. del Marqués. ¿El alma sí. del Marqués cuál es? Háblanos de este, sí. del alma. Bueno, este es un cava, hemos decidido ponerle alma de Merichel, que es un nombre que nos gusta mucho y que tiene, pues, tiene pegada también. Pues la verdad que este cava, bueno, también se elabora con una uva 100% chardonnay a través del método tradicional champanois. Y bueno, y la verdad que es otra línea parecida a los vinos blancos, pero que también nos demandaban mucho las personas. Oye, ¿y un cava azul? Y al final, pues... Claro. Se ha hecho realidad. Vamos a definir también, ahora como claro, no se lo podemos dar a probar a nuestros telespectadores, pero para que se hagan una idea de qué es lo que van a sentir, ¿no? También es muy importante a la hora también de tomar un cava o un champán, es bueno, pues el volumen también de burbuja, ¿no? Lo que dura, todo eso, pues ya se valora muchísimo, ¿no? Porque cada vez hay más conocimiento de esto, ¿no? ¿Cómo lo definiría o cómo sería? A ver, no, nosotros lo recomendamos beber este tipo de vino y el cava. El maridaje tiene que ser, pues, por ejemplo, con pescaditos blancos, ¿vale? Merluza, rape, bacalao, también con carnes blancas, cochinillo, y también, pues bueno, como aperitivo. Entonces, la verdad que entra muy bien, tiene un sabor suave, agradable, es fresquito, afrutado, como hemos comentado, y la verdad que os recomiendo que busquéis, preguntéis y probéis. Que es ¿cómo un... es más seco, semiseco, más bueno, dulce del tipo del blanco? Sí, no, el cava es un poquito más sequito, que es un poco más seco, pero aún se diferencia ese toque afrutadito, la verdad. Y ya que hablamos de maridaje, ¿los blancos también maridarían con todo o no? ¿O sí, unas también. Recomendaciones más con pescado o todo, ¿no? No, es lo que he comentado, el vino blanco suele... En general, ¿no? Sí, en general tenemos que decir que tiene ese con pescaditos blancos, carnes blancas y sobre todo de aperitivo. Bueno, ¿verdad? Miguel Ángel, coge la botella grande porque yo también, ahí tenéis ahí un eslogan. Que me ha llamado mucho la atención, ¿no? A ver, háblale. Es nuestro eslogan. Sí, bueno, la verdad que tiene un eslogan súper bonito, nos encanta, es nuestra filosofía y al final te viene a decir que vivas el presente, que abras la mente, pruebes cosas nuevas
que merece la pena. Entonces nuestro eslogan es: si no lloras, tampoco ríes. Si no ríes, nunca te diviertes. Si no te diviertes, no estás. Y si no estás, jamás vivirás este momento. Entonces, os aconsejamos y recomendamos que de verdad probéis este gran vino, que está elaborado con una uva 100% chardonnay, una uva verdejo. Son uvas blancas muy consolidadas. La uva chardonnay es considerada la uva reina de las uvas blancas por su nobleza, y nosotros queríamos tener calidad en el vino. Entonces lo hemos hecho de la mejor manera posible. Es natural, nosotros no usamos ningún colorante sintético que colore el vino, y de verdad que es toda una sensación. Y actualidad, es estilo, glamour, lo recomendamos. Una maravilla. Bueno, la finca me decía que está en Granada, ubicada, y tenés cuántas hectáreas de cultivo. Pues mira, de no, viñedos. Tenemos una producción que es increíble, porque nosotros estamos en más de 19 países. Tenemos una producción diaria de 40.000 botellas días. Estamos hablando de una muy producción muy alta. Y la verdad que ahora estamos en países nórdicos, tenemos países como Bulgaria, Holanda, Hungría, Rusia, Portugal, Italia, España, Alemania. Ahora estamos en todo Centroamérica y en Estados Unidos y en Chile también. La verdad que... No, tú los chinos, ¿cuántos tendrán los chinos? Que ya mismo bueno, están ahí llamándote, Miguel Ángel. No, no queríamos aún decirlo, pero sí, estamos en negociaciones para introducirlo en China. Que la verdad que hay un gran mercado como en Estados Unidos. Y es un potencial, la verdad, que muy grande el que hay con estos vinos. Yo creo novedosos. Que va a sonar mucho vuestros vinos, va a sonar mucho el Marqués, va a sonar muchísimo, porque ya se le ve que tiene buen semblaje. Y bueno, vamos también a decir dónde los puntos de venta, ¿no? Dónde se puede encontrar, porque luego también nos volvemos locos, porque presentamos cosas y dice, bueno, Elena, luego, ¿dónde es todo lo podemos encontrar? ¿Dónde, cómo llegamos hasta él, ¿no? Porque, claro, normalmente esto pues no es un producto que se venda en los supermercados ni que lo vayamos a ver nunca en ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta Son lugares muy selectos, son lugares con glamour, y la verdad que vendemos tanto en Marbella, en el puerto de Málaga, en Puerto Banús, en Marbella también. De ejemplo, pues bueno, el Hotel Los Monteros, 5 estrellas gran lujo, pues bueno, ya dispone, la verdad, que de nuestros magníficos vinos. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo, pues también el restaurante Blend en Puerto Banús. Bueno, y online, ¿tenéis venta online? Sí, porque también. Porque hoy sabes que estamos todos en las redes sociales, la venta online está ahora muy de moda y es muy cómodo también, ¿no? Que nos lo envíen y tal, no nos tenemos que preocupar de nada. ¿Cómo funcionáis con sí, la bueno, venta también online? Os facilitaremos el teléfono, porque hay distribución exclusiva aquí en todo Málaga. Y la verdad que se puede conseguir a buen precio. También es verdad que se puede pedir online. Pasa que el precio sería un poquito más alto. El precio ronda claro, 10 euros y el cava pues 14, por ahí rondando. Sí, es un precio no asequible. Me atreví a preguntarte el precio. Sí, no, pero el precio bueno, es una realidad, tú, es una realidad que... y se puede no se puede conocer y saber. No, está bien, o sea, te está dando una calidad, o sea que también tiene que tener un precio. Sí. Y me parece fantástico, Miguel Ángel, de verdad, enhorabuena, felicidades. Muchas y gracias. Bueno, a ver si algún día podemos ir a Granada a visitar claro. la producción, ¿vale? Sí. Que sería muy interesante ver, y además fíjate que está aquí en Andalucía, en España, ahí te puedes imaginar, y en Sierra Nevada, ¿no? Que sea más fresquito y la uva, pues ahí tiene mejor resultado. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, Miguel Ángel, hemos disfrutado con tu presencia y con tu entrevista, y es tu casa, cuando quieras venir, aquí estamos para que nos presente lo que quieras. Muchas gracias, simplemente comentar que bueno, estaremos este sábado en la gala contra el cáncer, porque lo que es el tema benéfico a nosotros es parte de nuestra filosofía, apoyar, ayudar a esta causa noble. Y ya estuvimos en The Global Gift de Eva Longoria y María Bravo. Fue todo un éxito. Artistas y personalidades posaron con nuestro vino, lo degustaron y la verdad que fue todo
un placer tenerlos cerca con nosotros y estaremos este sábado en la gala contra el cáncer aquí en... Pues mira, doblemente enhorabuena, de verdad, por vuestra labor que hacéis. Gracias. Muchas gracias, un placer. Hacemos una pequeña pausa para irnos a publicidad y enseguida volvemos.